Para ponerlo en lenguaje sencillo, el calumniador se parece al difamador porque quiere matar la fama de una persona, porque quiere destruir a una persona. Pero es más grave, y es ahí la diferencia, lo hace a través de la mentira. Por eso es más grave. Si ya es grave que tú saques los errores de una persona y los hagas públicos, que eso es difamar, es peor que saques cosas que ni siquiera son ciertas. Se parecen porque la meta es igual, destruir a la persona, quitarle su fama, humillar, avergonzarla delante de los demás. Pero esto es todavía más diabólico. ¿Por qué? Porque lo hace a través de la mentira, del engaño. Y puede ser un engaño tal cual, porque los hay calumniadores que saben que es mentira y ahí van y escupen su veneno. Pero hay algunos que se quieren hacer los tontitos y engañar su conciencia, y son los típicos que te dicen: dicen que doña Juanita es... ¿Dicen quién, compadre? Ese es un calumniador también, porque aunque se quiere guardar de decir, bueno, no estoy muy seguro y todo eso, pues voy a aventarla. Dicen. ¿Dicen quién? Eso también es una forma de calumniar. Un poquito más refinada, te la presenta así con corbata y toda la cosa, pero es una calumniota. Porque no partes de la verdad, partes de dicen, del rumor. Repito, la calumnia dura y pura es aquella persona que sabe que es mentira y así la suelta el veneno para matar tu fama, para hacerte daño. Pero está el calumniador de traje, y esos son los que se hacen tontos creyendo decir, no estoy diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque dije, dicen, pero ¿dicen quién? Dice el Papa Francisco sobre la calumnia. Agárrense bien, porque aquí sí se pone un poquito más intenso el Papa. La calumnia es hija del padre de la mentira. ¿Alguien sabe quién es el padre de la mentira? Satanás. Saquen las cuentas. 1 + 1 = 2. A ver, si la calumnia es hija del padre de la mentira, el calumniador, ¿qué será de Satanás? Su hijo. Cuando tú calumnias, te conviertes en hijo de Satanás, y no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo lo que es así. El calumniador se hace hijo de Satanás, padre de la mentira, porque la calumnia no solamente quiere destruir la fama de la persona como el difamador, sino lo hace a través de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. De hecho, yo no sé si ustedes saben lo que significa Satanás. ¿Alguien sabe lo que significa Satanás? Satanás significa el acusador, pero para mal. El acusador. Diablo, ¿alguien sabe lo que significa diablo? Diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide, el que separa. ¿Qué hace una calumnia sino dividir? ¿Dónde la vientes? Sino dividir. Entonces el Papa no está exagerando aquí, no es para meternos miedo. Si tú calumnias, te estás haciendo hijo de Satanás. La calumnia es hija del padre de la mentira, sigue diciendo el Papa. La calumnia es un pecado, pero es algo más, porque quiere destruir la obra de Dios y nace de algo muy malo, nace del odio. Ya el calumniador tiene su semilla de odio. Y quien origina el odio es Satanás. Mentira y calumnia van a la par, porque una tiene necesidad de la otra para seguir adelante. No existe la calumnia sin mentira, tienen que ir juntitas. Y termina diciendo el Papa Francisco: no cabe duda, ¿dónde está la calumnia? Está Satanás.
está Satanás. Nuevamente, el ejercicio podría ser que cuando estoy diciendo esto, esto sí le cabe a mi comadre, ¿verdad? Esa sí le suelta la lengua. Esto ojalá estuviera escuchándolo mi esposo y todo eso. Mijito, aplíqueselo a usted, porque no vaya a ser que usted sea el primer difamador y el primer calumniador, y a fin y al cabo, ¿quién va a dar cuentas delante de Dios sobre ti? Más que tú. Deja que el otro, si es calumniador, si conoces un montón de difamadores o calumniadores, pues allá que se arreglen. Si no están, esto después lo subo a mi website, todo, se lo pasas. Pero ahorita tú céntrate en aplicarte esto. Porque en esto va tu salvación. Porque para empezar te digo, no es pecado venial, es pecado mortal. El que difama, y peor, el que calumnia, comete pecado mortal. Solamente en la confesión se le puede perdonar. Y si no lo hace así, no puede comulgar. Yo creo que después de esto no me vuelven a invitar, pero me viene valiendo, ¿eh? O sea, finalmente son cosas que necesitamos. Digo, por algo el Señor me puso a hablar de esto. Yo quería darles palmaditas en la espalda y pues más bien les estoy quizá dando garrotazos. Pero si tenemos un poco de humildad, podemos sacar bastante de esto. Ahora bien.